The term triggers are certain things that happen that will spark an event, a memory, a thought. And a lot of times loud noises can trigger a veteran. And nowadays with 4th of July, it isn't just a 4th of July event. You have people celebrating with illegal fireworks from as early as May and even past into July. This can be traumatic to many veterans. Some of them who have not had treatment yet or not necessarily have identified with PTSD will get these triggers, and it'll just send them into a lot of anxiety and stress. It's two ways. What can we do and what can the veteran do? So it's a lot of services with the Veterans Administration, VA. They can assist on that. They can assist in whether you can be at home in a comfortable state of mind with some white noise. And that way you're not necessarily listening for the loud noises. As far as neighbors, I think common decency, respect. But think about that veteran. You don't know if this person is a veteran. If you do, great, but they're not gonna tell you, male or female, if they're suffering from PTSD. A lot of times they don't know it. Just be cognizant of that as well, please. The term triggers are El término detonador emocional se refiere a ciertas cosas que suceden y que provocan un evento, un recuerdo, un pensamiento. Muchas veces los ruidos fuertes provocan un detonador emocional en veteranos. Y hoy en día, con el 4 de julio, no es solo un evento que se celebra ese día. Hay personas que celebran con fuegos artificiales ilegales desde mayo e incluso hasta después de julio. Esto puede ser muy traumático para muchos veteranos. Algunos de ellos no han recibido tratamiento o no necesariamente reconocen que padecen de trastornos de estrés postraumático y desarrollan estos impulsos emocionales que les provoca mucha ansiedad y estrés. Hay dos soluciones. Los veteranos pueden recurrir a la Administración de Veteranos que ofrece servicios. Pueden ayudar en determinar si es apropiado que el veterano esté en casa, cómodo y con algo de ruido. De esta manera, no necesariamente estar escuchando los ruidos fuertes. En cuanto a los vecinos, creo que debería de haber respeto y decencia común. Muchas veces los veteranos no necesariamente les cuentan a sus vecinos sobre sus problemas. Piensa en ese veterano. Ellos no te dirán que están sufriendo de trastorno de estrés postraumático. Muchos ni lo saben. Sé consciente de eso también.